Ok, bueno, doña Vicenta. ¿Y ahora por qué estamos aquí? Porque mire pues, es que mire pues. Póngase ahí. Aquí va a ser lo decisivo porque sigue y sigue y sigue el chisme de usted con Gerson, ustedes que se traen, se quieren o qué, porque usted dice una cosa y él dice otra cosa. ¡Ah, sí! Y estos dos están dolidos. Ella, ¿por qué le mintió? No le ha dicho Gerson. Porque le están viendo la cara de bruto. Yo le iba a decir hoy, pero como es de la luz de jueves, descargó mi celular, no tengo comunicación. ¿Y por qué decís que doña Vicenta se te sometió? No, que ella llegó donde yo estaba atrás del carro. ¿Va a ser usted llegó? Usted. ¿Cómo vos? No seas mentirosa, porque vos me estabas llamando para invitarme a ir al baile. Yo ni un momento llegué con vos, vos me estabas llamando. Yo estaba ahí cuando vos llegaste. Puchica, usted, muchacha, qué puchica. Así fue ese día también allá. ¿Y qué puchica quieren ustedes también, pues? Nada. ¿Qué tanto pelean ustedes? Él de qué rato, pues si el baile, hasta creo que ya va a haber otro baile, si ya peleando. No, pero yo vengo a bailar. Vaya hasta el 22, va a ver, así voy a bailar solito, yo no con nadie. Este mijo, vaya y averigüe, mijo, porque Gerson llamó a doña Vicenta para atrás del carro y usted no le ha dicho nada, Gerson. Sí, me llamó. ¿Y por qué se hace esquina? Yo le pregunté a Gerson, yo le dije, le preguntó a Gerson, ya me dijo, pero Gerson dice que doña Vicenta llegó, me dijo. Ella llegó. Ajá, así mijo, esa respuesta le dio Gerson a ella. Ella se me fue a someter. Ajá. Te dijo ahora quiero que Gerson me diga la verdad. Ah, ya vio. Porque casi besamos. Estaba verso. Y otra me dijo él. Óigame, otra me dijo el Bucho. Ajá. Los vi, creo que hasta besando. Sí, así. Besando. Sí, así nos dijo. Sí, porque pegadito estaba. Así nos dijo. Reclamar a Bucho tiene que estar besando. Yo le dije a él para que se diera cuenta. Sí, no. Y por eso yo fui. Besando. Ahí está el video. Ahí está el video. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Casi besando, se dije. Besando. Pero yo lo que le dije fue a él que se diera cuenta. Retirado estábamos. Pero yo le dije para que se diera cuenta. Yo estaba con el teléfono, así estaba, ¿ves? No sean mentirosos, usted también sea un poco hombre. ¿Ya? Y usted, sí. Vos también, que seas un poco hombre también, porque ¿por qué? Haces mentira. Yo te, aquí estaba cuando voy a llegar. Yo estaba haciendo así, ¿ves? Mandando mensaje a mi novio. Estaba cuando vos me llamaste, veniste y dijiste, no es porque yo te fui a buscar atrás del carro. Porque a mí ni a mí me había dicho nada. Él fue el que le llamó a la pareja. Fue lo que usted dice que le llamó. Y no así dice la 80, pues. Yo te llamé a vos. ¿Sí? ¿Ya viste? Pero si yo ni saldo tenía, ni tu no es que me llamaste, yo estaba parado, retirado. O sea, este es un mentiroso. Sí, es un mentiroso. Entonces, ahí déjalo, ustedes escuchaban, porque él le dio una versión a este otro, a este hombre, que otra versión, y a Vicente y otra versión. Entonces, ¿qué sí que el mentiroso es este? No. Pues sí, porque. Porque yo estaba ahí cuando. ¿Qué gana con eso? ¿Por qué no acepta la verdad? Y dice, sí. Le pregunté yo, ¿y de quién va, con quién va a ir al baile? Si con Chita. No, me dijo, ahí vamos a ver con quién. Pero nada más. O sea, mentiroso, hazte la verdad, porque vos decís que ella se te sometió. Sí, así dijo. Y luego ella dice que vos lo llamaste. Es solo que tú eres mentiroso. Igual en la realidad. ¿Y entonces? Yo sé que no tiene nada que ver porque doña Vicenta está hablando la verdad. Ella está diciendo que usted la llamó, ¿no, doña Vicenta? Yo nada que ver con él. Y él me llamó que me estaba preguntando quién iba a llamar. Yo le dije todo lo contrario a Trucha. Pero va que no te dije que. Cuando este se fue a quejar con esto, ¿eh? ¿Y por qué Gerson dice que usted se le metió a Gerson? Ajá, eso. Yo ni un momento me he metido con él. Sí, ese Jucho es mentiroso. Mentiroso. Yo no me he metido con ella. Pero mentiroso, vos dijiste que ella me llamó, dijiste ¿pero quién dice vos? La verdad? ¿Por qué? ¿Quién dice la realidad? Ajá, este dice que él asiste. No, estoy echando la realidad. Pero él dice una cosa. Dice lo contrario. ¿Sí? Ninguno quiere echar la culpa. Vos dijiste que yo me metí con ella. Yo no me metí con él. No, no es que te metiste, me llamaste. Ajá. Me metí. No voy a llegar hasta ahí cuando... Vaya, ya vio. Yo estaba con mi teléfono retirado cuando me dijiste, vení, me dijiste. O sea que le preguntó si iba a ir al baile. Ese día fue al baile. Chiquitía. Imagínense. Y a mí no me dijo nada. O sea que. Yo no fui al baile. Vaya, vio, porque ni a mí me dijo nada de eso. Yo en mi casa estuve ahí haciendo oficio. Ya vio, Lucy. Y usted, ay, qué ejerzo, sí. Ay, incluso sí, yo voy conociendo cómo es baile y no me vio. Sí, claro, no te vi. Solo la cara le mira a uno de payaso. Tiene mala suerte con los hombres. Yo andaba con el de la disco así haciendo otros mandados. No, pero uno tiene la cara pintada de payaso. Yo no la tengo tampoco. Si yo no le miro que tiene cara pintada. No, pero para ahorita sí me la mira. ¿Y este por qué está hablando? No, pero ahí vamos a entender. Sí, porque él dice una cosa y luego ella dice otra cosa. Yo sí, él tiene confianza en decir a todos. Eso es lo que yo le decía. ¿Por qué me llama y ahora tiene que ver con vos? Porque ella dejó a Chino. Váyame los guaradichos, ¿y por qué me llamas si tenés a ella? Ahí está. No, pues yo ya no te estoy enamorando. Yo no te estoy enamorando. Doña Vicenta, diga la verdad, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Bueno, me dijo, yo voy a ir al, lo voy a invitar ahí al baile, me estaba diciendo. Al baile. Yo no.
porque va a haber problemas, le dije yo, con nadie voy a bailar. Ajá. Si voy con mis hijos, junto con mi nena bailo. Que le dijo, a que nadie le dije, yo a nadie. No dijo así, Grucho, porque dijiste con mi pero así me dijo Trucha. Vos también sí, que andás. No, sí, porque primero dijo que sí, ya después cuando se molestó dijo, no, ya no voy con nadie, que no sé qué, solo peleando estaba, porque cuando el Gerson se metió ahí en el carro y dijo que a la par de su vez iba a venir, así dijo él, o no hizo eso él. Y usted también dijo sí, que sí, pero que yo quería... hace ratito ya dije mejor que nadie fuera a venir eso, conmigo. Por eso, para que no hubiera problema. Pues sí. Trucha, pero que, ¿y qué le vas a decir vos ahí de lo que te habían contado? Ah, también. Sí, también. Sí, no. Ah, me callé, ya viene con sus mentiras otra vez aquí, muchachos. Vaya. No, no estoy diciendo ahora, mentira, le voy a preguntar algo. No, que contar. Y pregúnteme, ¿qué es lo que tengo que responderlo yo? Y ahora, ¿por qué me viene? Por ti, dime. ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Y eso qué? Ya vio que ya le contaron el chisme. ¿Qué es lo que le juega? Su comida. Ya viste, Trucha. ¿Y por qué? ¿Y por qué razón? Usted lo dijo? Yo no le dije a Trucha, yo supe el chisme, pero no fue el que yo le dije. ¡Chirmol! Vos mismo lo vas a hacer los chirmoles. ¿Y qué? Bueno, que se hace la aquí. ¿Ah? La dicen. ¿Sí? ¿A quién quiere al final? ¿A Titi o a aquel todavía? O a Gerson. ¿O a Gerson? Yo a nadie. Porque Gerson se ve que tiene la busca, es lo que... Yo a nadie, no he dicho pues con nadie. Y además también, yo, ese día dijo que se fuera Gerson a este carro con ella. Vaya, ¿vio? Usted mire, ¿quién lo que lo llama? ¿Qué es lo que hace él? ¿Y qué tengo yo de malo? Llama, yo no, nunca... No, yo él lo estaba llamando allá, dice él, pues, no le dijo, venga, se le dijo, pues. Es y también que... solo entro el carro, quieren andar. Vaya, sí. Vaya, ¿vio? Entonces, si es que esta la llama, iba a ella. Y si él los llama, para todos. Dentro del carro. Y uno cuando yo, uno. Y cuando yo miro, cuando yo miro que voy adentro del carro, yo voy adentro del carro, y lo que yo hago, me salgo, entonces yo le digo, ¿se va a entrar adentro? Sí, me dice, bueno, ¿se va aquí o allá? Allá, vaya. Me bajo yo, entonces Gerson se mete adentro junto con ella, y entonces yo mucho. Yo no, respeta. Y en esta vez no te dio lugar, sino que se metió Gerson. Porque no iba yo, porque era Vicente la que iba. No. Eso es lo que pasó. Sí. Hay otra explicación incluso, que darle a ella. Incluso mejor andate a Trucha y entonces me voy porque a la pangana. Porque es como si yo dijera, vaya a Trucha y vengo y me meto. Por algo me voy a meter también, va. Mejor usted haga así, Lucy, mejor métase usted y después llame a Trucha a ver qué va a decir. A ver qué se siente, siente bonito. Ajá. Vaya a ver, tenés que ver con ella también. No. No, fuera así, fuera así. ¿Por qué no, lo fuera está así, diciendo? Fuera así, diciendo? La parte fuera, un ejemplo, que fuera así, es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿por qué? Salió. Como le dije yo a él. ¿Qué pasaría? Le digo, me miras con ella junto, le dije, platicando, se va a sentir mal. Sí, vaya. Sí. Y si me encuentra usted, se va a sentir mal también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Me voy a sentir ¿por mal? Qué? Porque lógicamente, como les digo yo. ¿Está celosa? Sí, por ejemplo, usted sabe que lo que yo siento por usted. Vaya. Y lógicamente, la persona que cuando siente algo bonito, le dice todas las cosas, ¿verdad? ¡Pero no me está tocando! Pero, le estoy dando a entender que siento algo. ¿Vos, Trucha, y, ya sí. comiste vos? ¡Ah, ¿qué? Ah, estás loco! ¿Ya le vas a comer a Piti, vos? ¡Ya vos te caíste puta! ¡Ah, la chesa! ¡Ya le voy a dar comida! Yo Trucha, mismo lo con solo cociné. Así, le que te iba a ir dando ahí, le voy a dar celos. ¿Que me voy a dejar comida? Peor. Ya lo voy viendo, ¿cómo es celo? Le dio ahorita, yo ¿cómo le dice? Ah, ¿cómo? Porque esos son celos. Celos o reclamos. No es reclamo, lo que pasa es que como aquel anda más entrado, yo nada que ver. Pero usted qué le interesa si preguntarle no interesa, a mi hija. Vaya, eso. Esa es la pregunta. ¿A vos quién te interesa, doña Vicenta o ella? Pues sí. Porque por lo visto le interesa doña Vicenta. ¿Por qué se lanza doña Vicenta? Sí, porque venía esos reclamos que me está haciendo. Que yo le pregunto eso porque como... Mi Trucha le interesa, ¿entiende? Por decirle por que iba a ir al baile, se enojó y ahora es que vas a comer, peor sería. Porque tengo interés en saber. Debes saber video que fui a la comida. Igual, ¿no sé? En la cara te digo. Ay, pues la gana. ¿Y usted es qué? Le gusta no, bastó solo esa vez. ¿Le gusta todavía a Titi después del maltrato? ¿Va? No me gusta, somos no. amigos. ¿Amigos? ¿Le gusta que la traten mal, mira? Yo cuando dejo a alguien, lo dejo de una vez. Vaya. Yo de cuando dijo algo me lo dejo de una vez, yo no lo voy a buscar para nada. ¿Cómo son las cosas? Mira, se las voy a barajear. Sí, sí, sí. Gerson, ¿tienen la carta Gerson, a la mesa? Gerson fue su expareja. Ajá. Ya. Él la está buscando a ella. Ajá. Dos. No. Ella fue expareja de Titi y ella busca hoy a Titi. Claro. Va y en Gerson la busca a ella ahora. Ajá. Yo que voy, insiste. Está. No entiendo qué cosa mal que tengo yo. Payaso, no sé. ¿Lo ven? Esa es la verdad que payaso lo ven. ¿Hiciste el Trucha? Sí. Ay, ¿cómo que lo explicó así? ¿Qué?
Tiene confundido el corazón, doña Vicenta. Sí. ¿Yo confundido? Sí. Porque si tanto daño le hizo a alguien y ahí está, es porque todavía lo quiere. Tiene partido el corazón, en varias y ahora usted le perdió o le agarró la confianza a Gerson. Se la estoy perdiendo, honestamente. La primera mentira que me hizo ahorita. ¡Ya vio! Y era así otro hecho. ¡Ya vio! Platiqué con mi Vicenta. Ah, no, espero que esta gente me lo diga. Yo me mensajeo con usted, pero como ya ve que no hay luz, mi teléfono murió. Ah, sí, eso sí, es cierto. ¿Va? Pero imagínese, espero, ¿por qué me voy a buscar a mi casa? Hoy le iba a decir. Y me iba a decirte, buena mañana, ¿qué le costaba ir? Creo que tiene motos para que vaya a mi casa, cosas donde vivo y todo. Bien, pero... espero que él me vaya a decir las cosas. Yo me siento mal llegar a la casa solo por así. ¿Le ha llevado un jumbo? Sí, pero como atrasado hay pago, ahorita no hay dinero. Pero un jumbo. Un jumbo no vale tan caro. El dinero no se lo termina uno. No. El dinero se nunca se lo termina uno. Se termina por andar mujereando, se acaba. Por eso sí. Por andar invitando a sus amigas al baile. Eso porque a mí no me invita nada. Es igual que yo recibiera mi pago y bueno, ahí vengo muchacha, ahí vengo mis hijos, yo me voy a cambiar y voy a ir a la nueva con mis amigas. Ya cuando vengo sin nada en mi bolsa, comiendo. Digamos, comiendo mierda aquí en la casa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es cierto? ¿No es cierto? O sea, que así anda Soco, ¿lo dice usted? Así anda Soco, de verdad. ¿Quién se queja? Está bien, pobre Gerson duro. Le dan duro. Willy, Gerson anda sacando, dice. Yo no sé. Ahí se lo escucho. Solo Jucho sabe. Pues sí, ¿por qué lo está diciendo? No, así se Gerson, pues. Saber, Jucho. O sea, anda comiendo mierda. Sí, no es así. Ya vengo sin dinero, sin nada, y no traigo nada. Y por eso, Gerson, deja de andar invitando a bailar a las mujeres. No te gastes tu pisto, Gerson. Yo siempre me he venido una pangana aquí, no me he ido adentro. Mira, pues, tiene que ver la pangana. Su dinero, de cuidarlo. La pangana aquí está bien. De cuidarlo, comer por poquito, porque cuando uno desea una agua y un pase de pollo, ya tiene uno en su bolsa. ¿Qué vas a hacer? Me voy a ir. Nada. Ah. ¿Te va a hacer? Porque creo que salgo sobrando. No igual sé, dijo que iba a ver el video, imagínese, se lo dijo en la cara. Sí, no lo negó. Me voy a ir. Bueno, ahí nos vemos. ¿La fue trucha? Ya ni las manos dan, quiero darle a nadie. Ah. Está bueno vos, la amistad. Ay, con cuidado, pues. No se va a ir a poner bolo. Todo por culpa del cizañudo. No, yo no sí, solo está ahí metiendo cabeza. Yo no dije mucho. Él siempre es así. Está diciendo que pensando casi todo. ¿Por qué usted mete cabeza a cuál se llama pues? Yo no le meto cabeza. Yo solo le dije que a nadie le va a gustar que le miren la cara también de bruto. Casi sí, lo estaban pensando. Y a usted le estaba viendo su mujer de bruto. Pero no estoy con ella. ¿Ya? No estoy con ella. Estaba viendo de bruto. Pero no estoy con ella. ¿Por qué usted así puede se mete en las cosas que no le importan? Andando con él y todavía quiere tener algo con Gerson. Y Gerson ya anda con él. Eso, no conmigo, entramos intentando, pues sí. Pero con esto que me enteré, ya ni ganas me van a arquear. ¿Hasta espantado va a quedar esa mujer ya? ¿Cómo va a decir si eso es pura mentira? Si eso nada más solo preguntándole, ¿está? No, ¿pero qué hace buscar a doña Vicenta? La pregunta. Sí, hombre, ahorita creo que va a jugar comida al Titi. Rápido le pregunta, ajá, ¿qué fue pues, a hacer allá? ¿Cuándo? Ya vio, y se lo está diciendo a Trucha. Y es que mira, le voy a dar comida. Ajá, y él reacciona de otra forma. No, solo le dije que y si esos voy a comer. Esos son celos, los que él tiene son celos, que los niños son celos. Si vos no te importaran, no te pero usted también nada. Le está metiendo cabeza a las personas. ¿Cabeza? ¿Sí es la verdad? Pues sí, no la verdad. Ahí la también, verdad es, chismosa, es que mira, ¿no? Hasta se están besando, con que le miraron a uno, o tomaron besando. Foto. Eso sin saber, porque Jucho lo dijo. Yo lo dije, no lo niego. Puchicamente, vos mirás una pareja y que ya están haciendo otras cosas.